Volvemos a Show Beats. Ahí estamos disfrutando de tremendo track, gordo, potente, titánico. Ahí junto a Guerrillero Oculto en la casa. Vuela, ese es el track. Vuela, ¿junto a quién? Tremendo, tremendo. De partida, la producción de Macro D. Con Comando Piojo, MC Mother y DJ Sta en la casa. Con escala en nuestro este astronauta, astro sin pauta, donde lanzas jaula rauda en Urantia, Castro con mi aura. Y ahí lo que sonaba también desde Venezuela, Little Supa, Yo, Valórate, producido por Magno Escrito. Debo recordar, así voy a aprovechar estos segundos para recordarles que el día miércoles 18 de junio, cabros, tienen que ir a el Club Subterráneo porque va a estar presentándose este señor directamente desde Venezuela, en la casa Little Supa, junto al portavoz, a capela también, y con tremendo show ahí de DJ Danny Webb y Citronic, además de una tremenda sorpresa que estamos preparando, porque tenemos el honor ahí de animar este tremendo evento y vamos a hacer algo entretenido junto a un par de cositas sobre el beatbox. Ojo con eso, se viene pero monstruoso. Son de su pecho o el silicón de sus tetas. No busco controversia, yo intento sembrar conciencia. Algunas por anorexia están en sala de emergencias. Varios enemigos se embroleman conmigo porque no llevo zarcillos ni una guaya hasta el ombligo. La autopista fue hecha para los vehículos. La cancha diseñada solo para el espectáculo. Si haces el ridículo no es problema del público. En el libro de la vida cada uno en sus capítulos. Cancha, área de artista, puede ser el deportista que habilidades demuestra en esta pista. Puesta por el gallo que no le han sacado la cresta. Muestra que lo aprendido y lo logrado nos cuesta. En la cancha habían gallos, me encontré con pollos. ¿Dónde están los pillos de todos los escenarios? Una vez más calambré con su rap. Muy próximamente haciendo su debut. Sin un nuevo look, sin ningún fan club. De la cancha del blog, mi hip hop, don tu curso con plot. Hacer en muros, grafos y flow contra tu club. Mi grupo oscuro como el smog. Y tú en un pub, escuchando tu música pop. No hay lollipop que no conozca el mundo de Bill C-Pop. Ok, señoras y señores, entonces, hermanos, hermanas, chiquillos, familia, toda la gente que está en este momento conectados con nosotros, vamos a abrir los micrófonos ahora ya porque comenzamos con esta entrevista. Cada capítulo de Show Beats tiene tremendos, tremendos invitados. Y hoy realmente estamos con un honor maravilloso, increíble energía, pero a mil, porque tenemos también la posibilidad de tener un tremendo grupo, tremendos MCs, tremendos chilenos, nacionales, absolutamente. Oh, ¡Y calambre en la casa! ¡Oye! Gracias. Ya. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, todo bien. Bien. Acá estamos disfrutando de todo este viaje que es estar acá en Show Beats. Gracias por invitar. Muchas gracias por estar acá. Cierto. Ahí sonando, ahí preséntense ustedes, porque la gente obviamente los conoce, pero por supuesto, preséntense de allá para acá. Bueno, yo soy Epicentro MC. Déjale. William C. Yo, M5D, acá el micrófono. Calambre la casa. Uno de los tres demonios es más capo. Cada uno ocupa un cupo, ninguno canto. Ok, señoras y señores, comenzamos entonces y la dinámica es la siguiente. La gente también puede hacer sus preguntas. De hecho, la gente ya está preguntando en nuestro fanpage. Genial. A través también de nuestro Twitter. Hay mucha gente que los está saludando. Vamos a revisar, chicos, chicas, gente, familia, Showbeats, de inmediato. Pero vamos de una, vamos al tiro, porque hay muchas cosas que contar. Háblenme un poquito más, háblenme de la historia de Calambre. ¿Cómo comienza a este engranaje, este mecanismo, estos tres MC, esta música, el rap? ¿Cómo se mixta todo esto y al final nace Calambre hace tanto tiempo? Sí, pues 1994. Bueno, todo eso se explica en tres minutos en el tema Nispel. Uh-huh. Pero para la gente que no sabe ni ha escuchado el tema Nispel... 1994 nos conocemos con Oscar Manzano en el Liceo Arturo Alessandri Palma, que queda acá cerca. Primero medio, con inquietudes varias para expresarnos en momentos de edad del pavo, pero un poco más evolucionado que eso, más que nuestros compañeros por lo menos, y con ganas de hacer cosas y expresarnos, y ese disco también es súper contestatario. Entonces
fuimos súper contestatarios en ese momento. Uh-huh. Y nos expresamos y salió ese... No, salieron temas para hacer algún disco futuro. Claro, empezaron a surgir. Empezamos ya a surgir, a hacer letras con Oscar. Nos juntamos con otro... con otro músico que se llama Marcelo Salinas, que ahora es guitarrista connotado de jazz gitano. Ya. Él era el integrante que nos daba las facilidades para hacer música. Uh-huh. Entonces con él nos juntábamos en su casa en Bellavista. Uh-huh. Nos prestaba los instrumentos. Él también como que quería rapear, pero no rapeaban. Era más rock, más jazz. Uh-huh. Pero así se pudo surgir una serie de temas que como Santiago, sí. Mala Saliva. Mala Saliva. ¿Y cuál otro era? Bueno, empezamos hasta que encontramos tecnologías como para hacer nuestras propias bases. Ahí ya en el 97 conocimos a Pablo y de ahí empezamos a hacer más temas para el disco del 98. Claro. Eso fue como el inicio de Calambre, desde ser un concepto que lo tomamos desde el nombre de un compañero de nosotros, como una sátira, una broma, una burla, a que el concepto tuviera un nombre dentro del rap chileno. Y un nombre que no era muy común también, que Calambre, igual recibíamos burlas mucho por el nombre. A Calambre, que era que un calambre, cuando deberíamos sí. Nos llamábamos Demencia, En Efecto, estilo claro. Real, y claro. Nos llamábamos Calambre, era súper raro igual. Bueno, pero una vez ya en el escenario, yo creo que alguna de esas burlas también se apagaban un poquito. ¿Cuál es...? Porque tienen distintas cosas ustedes muy particulares. O sea, desde partida las voces son súper significativas de cada uno. Son personalidades absolutamente distintas, obviamente. Cada uno tiene su flow. ¿Cómo podrían definir sus estilos en ese sentido? ¿Hay algún estilo? ¿Hay algún nombre acerca de eso? ¿O solamente fluyen nomás dentro del rap? No, la verdad es que con la evolución del año, nuestra única orientación es hacer música. Así, eso, al final se trata eso, de cumplir los sueños que teníamos cuando niños, de encantarnos con un tipo de un rap, al escuchar música hablada, eso es con... O sea, es buscar ese origen y tratar de hacer música. Básicamente, no sé, tratamos de desarrollar diferentes técnicas. Uh-huh. Porque buscamos que todos los temas tengan un aporte dentro de lo que es el género. Uh-huh. y las letras. O sea, aparte de las letras, ¿okay? Entonces tratamos de desarrollar diferentes técnicas dentro del mismo rap para ir asimismo... mostrando nuestros conceptos, lo que tenemos en la cabeza. ¿Qué lo influenciaba a usted? Así como al principio de cuando partí todo. En general, o sea, para cada uno. Yo creo que cada uno tiene eso ahí, su como caballito de batalla en ese sentido. A mí personalmente, Das FX. Uh-huh. Sí, Eric B. Rakim, me gustaba mucho. Black Chip. Sí, Fushnigger. Sí. Ultimanator también. Sí. Bueno, me gustaba darte de diferentes formas del rap, pero teníamos, no sé, cada uno escuchaba... Igual luego recibimos una influencia fuerte que fue de Delta Funk y Homo Sapiens, por lo menos por mi parte y de Oscar, yo creo. Y fuimos siguiendo como su carrera, hasta lo que es ahora, Mike and I, Astro Road. Sí, yo ese colectivo nos llamó la atención de Delta Funk. Ahí nos apegamos mucho a esa música en un momento. Sí, Project Blow también ocupó gran parte de mi vida por el gusto al rap. Fue bandas que un movimiento que igual me agarró harto. Y a nivel nacional en ese momento, cuando estaban partiendo, digamos, en esos primeros años, digamos, en donde claramente habían grandes grupos ya sonando y dejando, y como de alguna forma evolucionando y transformando un poco la realidad de ese rap, de nuestro rap, de la cultura de hip hop en general, ¿no? Como que los 90 fueron súper fuertes en ese sentido. Sí. ¿Algún grupo que destacara en ese momento para ustedes? Bueno, cuando estábamos empezando con Oscar y Calambre, nos llegó el cassette pirata del pirata del ser humano. Así es. ¿Ser humano? La maqueta. Era, no, antes. No, Asalto y Sec. Tiro de gracia, Asalto y Sec. No, el otro, más viejo. ¿Cero Grosero? ¿Más viejo? Sí, pero ese no se llama Cero Grosero, ¿no? Asalto y Sec se llama. Asalto y Sec. Sonaba horrible. Horrible. Pero fue de verdad una referencia para hacer las cosas bien. Todas las cosas que se hicieran en esa época, que tuvieran un corte más profesional, era motivante para uno tratar de seguir eso. Todo que estaba con sello, el boom que tuvo el rap en ese momento fue súper importante y motivante para todos. Sí. Al final nos dimos cuenta de que nuestra cultura iba a ocupar un sí o sí un sitio en nuestro país. Entonces, claro.
tarde o temprano, el hip hop se iba a apoderar de todo esto. Claro, así. Usted, eso es súper interesante. ¿Ustedes vieron en algún momento eso? Como que tuvieron esa visión, sí, en donde dijeron. Siempre tuvimos esa fe. El hip hop, en un momento, más pronto que nunca, a lo mejor, o que lejos, va a ser algo inmenso. Sí. O sea, por eso también el tema nos involucramos sin pensar en el lucro. Uh-huh. Nosotros teníamos una sensación de que esto iba a resultar, pero no importa, ¿cachai? Hagámoslo. Démosle. No, pero igual en cuanto al rap en general, igual nunca se diluyó y no se perdió como otras tendencias como el grunge que han sido momentáneas. O van y vuelven. Claro, el rap se ha mantenido con fuerza y vemos cómo nacen ahora los nuevos y salen. Nos ha dado la razón, o sea, todo el mundo se ha pegado a esta estética, a esta forma de vida y al gusto de la cultura urbana. ¿Sí? Claro. ¿Qué significaba usted finalmente ser parte, digamos, de una forma de vida como esta, ¿no? Finalmente, que es la cultura hip hop o la cultura musical negra o la cultura urbana o todo lo que engloba todo esto al final, y que ustedes son una arteria principal dentro de Chile? ¿Qué les pasa a ustedes con eso, digamos? Nos sentimos aventajados, tenemos una ventaja grande, que escogimos un buen camino, lo hemos podido desarrollar, hemos podido ser partícipes de ellos, seguimos creando, tratamos de incentivar, claro, como decías tú desde antes, esto es una familia, que es importante ser parte de esto, qué rico que pueda seguir creciendo y que nosotros estamos ahí aún vigentes desde nuestros comienzos hasta ahora con las mismas fuerzas. Y que no nos hemos separado. Y no nos hemos separado nunca. Siempre hemos estado. Tuvieron una especie de pausa, ¿no? Podríamos decirlo así. Una especie de pausa, entre comillas, porque, bueno, por viajes, entiendo, por también, quizá, qué sé yo, no sé, la vida. ¿Me pueden más o menos como contar un poquito esa pausa que hicieron? ¿Qué les pasó? ¿Qué hicieron? Bueno, siempre siguieron escuchando rap, siguieron haciendo rap. Sí, siempre ha sido nuestra forma creativa de no apresurar las cosas, sí, y darle sin presión. El tiempo correcto a los procesos creativos. Más que nada parte de eso, no es nada programado, no es nada que... O sea, nos encantaría tener 20 discos más como discografía, pero se ha dado así y estamos felices de cualquier forma. Absolutamente, lo que pasa es que no es que sea extraño, sino tampoco es como onda decir o poner en tela de juicio cualquier cosa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, con la fuerza que venían ustedes, con la fuerza que tienen también, era para mucha gente que lo escuchaba, incluyo, lo incluimos todos, era como, fue súper fuerte realmente dejar de escucharlo, ¿cachai? Era como que veníamos y escuchábamos los cassettes. Era increíble, entonces de repente nos escuchamos más a Calambre, pero igual sabíamos que estaba pasando, ¿me entendí? Entonces igual es como, ¿cuánto tiempo estuvieron sin...? Ahora 10 años. Claro, han sido como 3 etapas de ausentismo. La primera, la segunda y ahora que estamos reviviendo con este nuevo disco que queremos sacar y que estamos creando. Pero claro, como hemos dicho en otra entrevista, esos tiempos son súper vivenciales para nosotros, ¿cachai? Lo aprovechamos al máximo. Como que nos conocemos, nos peleamos, salen hijos, nuevas mujeres, casamientos, entonces viajes. Y todo eso también se agradece también cuando tú estás escribiendo. Todo eso se refleja, ese tiempo que quizá la persona que escuchaba Calambre y ya no está más, se perdió, pero para nosotros estamos súper activos en nuestra primera cualidad, que es vivir y después escribir, porque al final la música que hacemos es para nosotros, ¿cachai? No, nadie nos presiona, nadie nos pone una marca que tenemos que decir algo, que tenemos que hablar tales cosas, ¿no? O sea, la cuestión fluye nomás. Genial. Vamos a seguir entonces en esta entrevista. Yo quiero escuchar música. Sí. Vamos a seguir. Tenemos harto material acá, hay muchas cosas interesantes. Así que nada, invitar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de showbeats.cl, 1212 la casa. Yo. A que sigan con nosotros porque tenemos muchas más entrevistas. Vamos a seguir escuchando estas tremendas historias. Se vienen, vamos a conversar de nuevo disco, vamos a conversar de nuevas cosas, vamos a escucharlo en vivo y qué sé yo, muchas cosas más en el Showbeats. Check this out. Yo. La autopista fue hecha para los vehículos, la cancha diseñada solo para el espectáculo. Si haces el ridículo no es problema del público, en el libro de la vida cada uno en sus capítulos. Cancha, área de artista, puede ser el deportista que habilidades demuestra en esta pista. Puesta por el gallo que no le han sacado la cresta, muestra que lo aprendido y lo logrado nos cuesta. En la cancha
cancha habían gallos, me encontré con pollos. ¿Dónde están los pillos de todos los escenarios? Una vez más Calambre con su rap, muy próximamente haciendo su debut. Sin un nuevo look, sin ningún fan club. De la cancha del blog, mi hip hop, don tu curso con plot. Hacer en muros, grafos y flow contra tu club. Mi grupo oscuro como el smog y tú en un pub, escuchando tu música pop. No hay lollipop que no conozca el mundo de Bill C-Pop. ¿Quién es el que administra todos los terrenos? En la cancha capto yo lo que es veneno. Lo malo de lo bueno se separan con misterio y vagas esperanzas. De conocer al que equilibre nuestra fiel balanza. Y el balance lo juzga el cerebro, tu parlante. Claras intenciones sin traiciones por delante. Antes de saltar primero empieza por pensar en esta forma de elevar sonidos y romper las normas. Lo conocido lo analizo, busco sus motivos, veo el lado positivo y sale el menos. Y pienso que innovar en esta cancha no es ajeno. Cultivando experiencias y cosechando el fruto de este vuelo. ¿De qué se trata? Observa mi versión de competición con demarcación inentendible a tu condición. Ajeno a acción con exposición de televisión que realmente asombra. Lo ves desde esta plataforma, compites de cualquier forma y el que no estorba. El espectáculo proporciona aplausos, pero no te engañes para confundir el curso de tus pasos. Vuelve a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida. Vuelve a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida. A estas alturas del partido con el comentarista listo, después de todo lo visto haré un informe del encuentro. Ninguno de los tres demonios es más cabo, cada uno ocupa un cupo, ninguno canto por contra el equipo profesional que cuando compite no empata, en ningún lado lo tramita, en todas partes se respeta. Pisando el suelo firme puedo cantar fuerte, nunca tan demente para subirme sin doping vista al frente. Ser diferente, irreverente y un tanto inconsciente, luchar contra la corriente deja clara nuestras mentes. El jugador con jugador que piensa en su mundo mejor, ¿cuál es su primera noción? Buscar dinero, buen alcohol o perra, fácil decisión, crece la ambición. No importa, más rabia me da que la hagan corta, imitando equipos de otros lares y otras cosas. No se han dado cuenta, lo que realmente interesa es la forma educativa de enseñar lo que uno expresa. El mundo espera, yo espero por ella. Lo siento por la espera, pero tú obtienes lo que esperas. De más a más en cada instancia. Y ni siquiera me preocupa lo de tu ignorancia. Hijo de la calle, bienvenido al valle. El espectáculo asombra cuando tiene clase. El tiempo fuera cuesta, cuenta, causa cosas que no esperas. Y la única salida tras la reja. Vuelve a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida. Vuelve a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida. Vuelva a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida. Vuelva a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida. De pie, mi compañero fiel. Seguimos sin perder ni torcer. Nuestro vuelo va bien. Al lograr nuestro sueño sé que fue lo correcto. No cualquier persona logra el interés expuesto. En un lento ascenso, en que sé desde el primer momento hacia dónde va. Cuando es verdad, la seguridad me abraza. Seguro que estará y de que no cambiará mañana. A pesar del viento en contra, encuentro el valor que busco. Si lo espero es porque lo debo. Recíproco, como tus consejos que me han enseñado cuánto tiempo ha pasado. Y que no importa lo que pase, siempre estarás a mi lado. Firmemente, vigilando o cuidando quien se acerque. Quien lo merece o quien hará lo mismo. Quien vuela contigo y te advierte del peligro. A quien le confías el timón de la nave. Seguro de quien la traiga por los mismos mares. Las cosas funcionan es porque se juega limpio. Sin ocultar palabras como si fueran misterios. Son sucios caminos que no llegarán muy lejos. Dedicado a mis amigos, a los que siempre me dan consejos. Son sinceros compañeros, valorizando lo que eres, no lo que tienes. La amistad no es interés, es una forma de mostrar en esta audiencia que todo lo que hemos logrado ha sido producto de la inteligencia propia. El que estudia después no copia. Y la intención es que no traiciones a toda aquella gente que ha apoyado en tus canciones. Mis canciones, tus canciones. ¿Cuál es tu mano derecha? De la que no desconfía y mucho menos sospechas. De la que no se aprovecha en ninguna circunstancia.
El que no tiene amigo, tal vez nunca tuvo infancia. Ser fiel intacto en las propias convicciones, pacto canto, harto rato, llevar fuerte los valores por ser cauto. En ese trato vamos a sobreponer los malos ratos, reciclando el tiempo para estar acá cantando y no dar malos ejemplos, comunicar lo correcto, llevar muy buenos cimientos. Si explicas, lo entiendo. Aquí adentro soy leal y es mejor que todo lo cuento, nunca caigo en lo moral. Me libero de los chismes y cuento con tu lealtad. Sin rencor y con buenas razones, simples decisiones, actuamos sin temores. Tres señores, Robla, Cero y Fuego, nobles de renombre. Si lo mío es consecuencia de que no entendías mi ciencia, mente abierta, más experiencia, llenar la conciencia, asumir lo exigido por los cambios recorridos. Ves, ahí está el camino unido por los tres destinos. Niños, no me di vuelta la camiseta para ser más pillo. Se miden siempre las consecuencias y es más sencillo confiar en personas que no te hacen ni un mal normal. Pero ten cuidado, pocas de verdad. Sinternas con linterna, lo profundo, el sideral, espacio adentro. Para serte fiel tengo que ver tu cuento. Seguro permanece de pie mi compañero fiel. Seguimos sin perder ni torcer, nuestro vuelo va bien. Seguro permanece de pie mi compañero fiel. Seguimos sin perder ni torcer, nuestro vuelo va bien. Aprendí en momentos que no entiendo cómo fue posible el derrumbe del imperio. Pagué el precio detonándolo con mis propias manos. Debía lealtad y no seguir haciendo daño. Fue lo que fue y no sé qué vendrá después. Afrontaré y responderé a todo. Así es como me formo, claro, hasta ver el fondo. Profundidades toco y cada vez más hondo. Aunque de por medio se justifiquen medios, creo que en el tiempo queda la actitud, respeto. Infringí y perdí, perdí, gané. En cada conteo supe bien qué hacer. Algunas veces nunca fue lo que parece, pero sin remedio queda, lo tomaré como experiencia y volveré sin quejas a pisar la tierra para continuar con nuestra proeza. Seguro permanece de pie mi compañero fiel. Seguimos sin perder ni torcer, nuestro vuelo va bien. Seguro permanece de pie mi compañero fiel. De pie mi compañero fiel. Seguimos sin perder ni torcer, nuestro vuelo va bien. Al lograr nuestros sueños se... Estamos de vuelta entonces, sonando y también viéndonos a través de showbeats.cl, saliendo por la señal online de Radio UNIAC, de Universidad UNIAC. Estamos en este momento ya chequeando muchos de sus saludos, muchas preguntas también nos pueden hacer ahora. Acabamos de subir una fotito de Calambre en la casa. Hay harto ahí, hay hartos me gusta, hay mucha gente ahí haciendo varias preguntas y varias cosas interesantes. Nos saludan desde Guadalajara, México, Lockett. Bueno, hay mucha gente. Un gran abrazo a todos los que están por allá, en todos lados del mundo y Latinoamérica. Seguimos entonces conectados con nuestros hermanos de Calambre y escuchamos ahí un par de temitas de este disco Pasos, ¿no? Ajá. ¿De qué año es Pasos? 2004. 2004. Hace 10 años. Y escuchábamos Lealtad. Vale. Y este track, Cancha. 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 Perfecto. La gente, ¿dónde puede encontrar el trabajo de ustedes, por ejemplo? Solamente en el ciberespacio. No, no, no. Pero ahora va a estar, van a estar los dos discos disponibles en... ¿Cuándo? iTunes. ¿Dónde? En iTunes. Ah, ¿sí? Para descargar, sí. ¿Pronto? A $1 cada, bueno, cada tema. Ya. Yeah. Y claro, lo va a estar subiendo Potoco Discos. Bueno. Y eso va a estar, si no esta semana, la próxima, pero antes que se vaya. Entonces va a estar así disponible ahora, sí, ya. Sí, hay un, hay una prete ahí con un poco de sonido del, del primer disco, del, del 98, para que esté disponible en forma mortal. Legal. La raja. Oh, perdón, mortal. Mortal. Sí, mortal. Me salió el alma, mortal. Me salió el alma. Oye, ya, hablemos de algo muy interesante que es lo que se viene con Calambre. ¿En qué están trabajando? ¿En qué han trabajado? ¿Qué es lo que se viene con ustedes? Bueno, es lo mismo de la banda desde que partió, es afinar el gusto por los años pasados. Uh-huh. Lo que
hemos hecho siempre de mezclar temas antiguos con tecnologías nuevas. Y eso mucho mejor, mucho más pulido, mucho más detallado en todo aspecto, visual, acústico, instrumentos de época, beat nuevo, potocodisco, producción. Muy bien. Está fuerte, muchos artistas invitados, muchos músicos. ¿Se puede decir algo? Se puede decir que es como que en este momento hemos esperado cumplir el sueño de transformar el sample en música totalmente al 100%. Claro. Va a ser todo musicalizado, muy poco digital. Uh-huh. Eso es como que lo logramos, estamos pensando que ahora ya hacemos más canciones. ¿Qué tan importante para un MC o para gente que está trabajando hace tanto tiempo, digamos, en el rap, con samples y todo eso, qué tan importante es para ustedes trabajar con música? Con música y no, digamos, tan sampleado. O no escuchar tanto hip hop. Por ejemplo. Como ampliar un poco más la oreja. Por ejemplo, basarse también en otras raíces, en otras culturas musicales. Claro. Súper importante. Es manipular el sueño de nosotros de escuchar primero en esos formatos, en lo que venía del vinilo o de la música que nosotros investigamos, el llegar a, manipular todo eso con... Y que nos pueda escuchar forma. Igual cualquier persona, que puedan oírnos como nosotros pudimos oír cuando niños, ahora que nos pueda oír igual gente adulta. Oh. Genial. Nos mandan saluditos, ¿eh? Voy a aprovechar porque como que me fui para acá y está bombardeando a la gente. Samuel Eti, ahí está. Yeah. Buena. El Eti, Samuelito, ahí está mandando saluditos. Saludos a Calambre. Yeah. En la casa. También gente dice Escuela Calambre. Jorcla, otra cosa. Ahí, respeto también de México nuevamente. Vale. Buena. Bueno, hay mucha gente ahí que está haciendo lo suyo. Vale, entonces. Saludos a todos. Sí, por supuesto, y mucha gente bien contenta de que ustedes también vuelvan a hacer lo suyo, ¿no? Hace poquito estuvieron celebrando 20 años de carrera, prácticamente. Estamos celebrando 20 años de carrera, todo este año vamos a estar celebrando 20 años de carrera. ¡Jale! De hecho... ¡Nos vamos al asado después! Eso. Sí, claro, empezamos la tocata de... ¿Cuándo fue? ¿Abril? ¿Mayo? Loreto, en la de Loreto, empezamos a celebrar, pero ahora seguimos celebrando en Valparaíso, mañana en Babilón con los Tetas, bueno. Se vienen unas sorpresas, entonces este año va a ser de pura celebración y disco y temas y ojalá la radio y videos nuevos, muchas sorpresas nos espera para este año. Buenísimo. Como dice Hernán del Canto, este año es el año de Calambre, así que yo le creo. Ojalá. No sé ustedes, yo igual pongo todas las fichas por nosotros mismos. Estamos trabajando para eso. Por supuesto que sí, y eso es muy importante. Y obviamente ustedes saben que en Showbiz también tienen la vitrina, tienen gracias. Muchas la gracias. Humilde, ahí estamos. No, qué humilde, súper bien, Showbiz para arriba. Perrito, lo único que nosotros queremos es que salga para adelante toda esta cosa y estamos lográndolo entre todos y eso es maravilloso. Sí, hay que tirar para arriba el hip hop nacional. Muy, muy orgullosos. Ok, hablemos un poquito acerca del hip hop también, ¿no? Sé que hay otras culturas y todo, sé que hay muchas cosas también dando vuelta en sus cabezas, influencias, me refiero también musicales, etcétera. ¿Cómo han visto en los últimos años, ustedes que de alguna forma han estado ahí, pero también están por acá, ¿no? ¿Cómo han visto la evolución del rap y del hip hop como cultura en estos últimos años? ¿En Chile? En Chile. En evolución, yo no... Mucha evolución en cuanto a música no he visto evolución, que sea como las generaciones solamente han aumentado, como se han ido cambiando el público, se ha ido renovando, pero en cuanto a evolución no he visto mucha evolución. ¿Qué sería como una definición de evolución en ese sentido dentro del rap, por ejemplo? Aplicar nuevas técnicas sobre los beats, técnicas de fraseo distintos, rapeo, no porque uno lo haga, o sea, todos lo tienen que hacer, pero igual... Durante tanto tiempo, haciendo lo mismo, de pronto se puede intentar por lo menos. Yo creo que está bien ahora la evolución, porque ya dejó de sonar el hip hop chileno a hip hop español. Ya con que haya dejado de sonar español, la raja. Que estábamos súper influenciados también. Sí, en pero tiempo, ya estuvo demasiado. Sí, era demasiado. No, paren. Menos mal que paró, ¿cachai? Ahí lo veo positivo. Tú también estuviste haciendo una incursión, yo creo que la sigues haciendo todo el rato, en el drum and bass, ¿no? Así hay mucho, tenías muchas cosas con el drum and bass ahí. Sí, muy buena relación con el drum and bass. ¿Qué te pasa con el drum and bass? Hace muchos años. ¿Por qué ya no canto ahí en drum and bass? No. ¿Qué te pasa con el drum and bass? Que en ¿es hip hop? Sí, es que a eso quiero llevar. El drum and bass para mí es hip hop. Es el mismo tiempo. Entonces por eso se me hace fácil. Freestylear sobre drum and bass se me hace mucho más fácil que freestylear sobre rap. Y extrañamente es como el mismo tiempo, pero en evolución de...
de 90 a 180. Es lo mismo. Y, pero es súper difícil también. O sea, no, no, para nada. Una, bueno. El, po. No, no, no. Es que es pura práctica. Más, es no, pura práctica. Pero, y me tocó practicar mucho. Practiqué en muchas fiestas. Sí. Desde hace muchos años. Sí. ¿Estuviste en muchas fiestas? Muchas fiestas. ¿Alguna que y los paréis. Sí, los paréis. Los paréis. Por los sí. paréis fue lo más masivo donde sí. he cantado. La gente, hay gente que nos está escuchando que no conoce mucho el concepto de Love Parade. Pero Love Parade, bueno, en Chile se hizo hace cuánto, el 2008 se hizo la no, última. No, 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 2005-2006. Por eso, el 2008 se hizo como la última que se, no, que se no, hizo. No, no, 2005-2006. ¿En serio? Fueron dos. No, no. Bueno, antes de eso entonces no. hubo una Love Parade. O sea, el 2005 que dices tú. ¿Y 2005, tú estuviste la primera? En las dos, 2005-2006, sí. y antes se hacían raves masivas nomás. En el Parque O'Higgins, claro, Forestal también. Que le hacía Euforia. Sí, pues. Bueno, y eran congregaciones de música electrónica y entre ellas, claro. también medían un poco ahí de drum and bass. Sí, teníamos un camión dedicado al drum and bass. Y el drum and bass también ahí tiene sus tintes, es súper rapero. Claro, es parte de la raíz. Claro. Sí, del jungle. Sí, claro. Poco a poco nosotros vamos ahí también poniéndolo en showbeats. Sí, acá viene Diego también. Viajando, sí, gran sí, amigo. viene en junio. Vamos a hacer una sesión en vivo, me lo maravilla yo. Perfecto. Que... Y también la próxima semana viene Jet Marte. Jet Marte. También compartíamos escenario cuando se llamaba... con Elefante Mecánico, el Elefante, ¿cómo Mecánico? Se llamaba antes el Jet Marte? J Armado. Sí, sí, también le digo J Armado todavía. Bueno, saludos. Han pasado muchas cosas. Muchas. Bueno, de hecho, le mando un gran saludo también al J, que lo vamos a tener la próxima semana, pero él tiene su programa ahí maravilloso, que es Solid Gold en la New Radio, una radio que también creo mucho. Gran saludo, estoy por allá, bueno. también. Así que también el hombre está aportando lo suyo. Filete. Con la música negra. Ok, tienen su visión. Maravilloso. ¿Qué les pasa a ustedes también con el poder sumar también otras fuerzas musicales como, qué sé yo, el rock, el drum bass o otras cosas el más? Jazz. El jazz. Con los Felipe. Por supuesto. Yo creo que va en no limitarse en producir lo que tenía en la cabeza, independiente sea rap, rock, reggae, no sé, lo que sea. O música electrónica. Claro, es desarrollar nomás. Expresión. Claro. No, va por mezclar, por, bueno, el trabajo con Calambre ha sido también depurado en el sentido de que sí, se persiguen temas específicos de repente antiguos para lograr los nuestros. Ajá. Pero no nos limitamos a seguir en haciendo, experimentando con otras tendencias también, sino... Uh-huh. ¿Cuáles son los trabajos creativos de ustedes antes de ir a la música? Ya vamos a la música, tranquilos que están por ahí. ¿Los procesos? Que música. ¿Cuáles son los procesos creativos de ustedes como para poder llegar, por ejemplo, a sus técnicas de rapeo o de la misma música, etcétera? ¿Cómo lo hacen con todo eso? Bueno, desarrollamos conceptos primero, nos ponemos de acuerdo. Como en publicidad, eso. El concepto general creativo, uh-huh. igual. Uh-huh. Empezamos con un concepto. El Oscar lo visualiza en una base, lo hace rap, uh-huh. nos transfiere esta base a nosotros con ese concepto ya hablado y nos ponemos a escribir. Y nos sacamos la chucha escribiendo. Y eso es verdad. Tiene que ser. Sí, escribimos. Verdad, sí. Pero Epicentro es el máster de la letra. Muy bien. Epi, ¿cómo es para ti el trabajo? Ese trabajo gordo, eso que sí también, ¿no? De este fraseo y este rapeo que tenés tú tan, tan significativo, ¿no? Que a la vez rápido, de repente, va y para ahí, frena ahí. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo lo desarrollaste? Yo lo desarrollé por práctica, solamente práctica. Es casual, el flow fluye y tiene que fluir. Y mientras más practique, va a ir desarrollando, va a ir encontrando, te va enamorando, te va sorprendiendo. Yo ahora mismo acabo de grabar un tema que me hizo llorar, que me hizo cantar, nunca había cantado y bueno. Pienso que es maravilloso la música, lo que puede lograr. A mí me encanta mucho lo que puede transmitir una canción, ahora estoy muy, muy dedicado a eso. Muy bien. Chelito González, ¿quiere preguntar? De la participación que usted hizo, ¿qué le parece para llevar todo más allá? ¿Te escuchó? Sí. Bueno, Mortal, yo a KCO lo respeto mucho. Lo respetamos mucho, para mí uno de los mejores MCs que existe. Y bien que él tenga también una importante opinión de mí, a él le gusta mi trabajo. Y contento de haber tenido esa posibilidad, que puede haber sido un sueño para mí haberlo concretado. Ojalá que me siguieran pasando cosas así, como cuando toqué con Faith No More igual. También fue gran cosa.
Una cosita poca. Una cosa poca, siempre. Buenísimo. Bueno, vamos a continuar. Hay harta gente que está a la vuelta. Les prometo a la gente que está ahí conectadísimo que vamos a saludar a los cabros de acá, vamos a preguntarle hartas cositas. Así que, eso, ¿les parece si vamos a un poquito a escuchar esto maravilloso? Oh. ¿Ah? ¿Cuánto sale? ¿Ah? Ok, clamen la casa en Show Beats. Yeah. Yeah. Ya volvemos. Santiago marca ritmo, se demuestra ahora nuestro estilo. Calambre gritando desde la ciudad del suicidio. Esto es Santiago, epicentro del impacto, el orgullo de tu ciudad. Sigo Santiago demostrando. Marca historia, día a día guarden la memoria. Los recuerdos que quedan grabados en nuestras copias. Llegas a visitar el verdadero infierno. Estos son los diablos que abundan en Santiago este pueblo. Marca ruidos, Willy Urbano siempre decidido. Ataca, arranca masa sin temor a nuestro estilo. Calambre en Santiago siempre paso adelante. Con la intoxicación del humo negro es infaltable. Santiago querido, Santiago añorado. Mortificando mi espacio implantando. Lomo como el peso que contiene el desahogo santiaguino. Versión encontrada. Alzo en mi tiempo, acelero más de límites. Calles me escabullo, corro por tomar una piedra y convertirla en humo más, hasta dejar la caga sobre cemento. La lección se dio sin rumbo, pateando piedra. De cuatro en cuatro esquinas ya sé dónde está la rima. Y miro ese bar y encuentro mi movida. La vida contaminada entiendo. Ese tejeo en mi balada un sentimiento. Entre demonios gigantes y yo otro cuento aparte. La selva de cemento abre su brazo al emigrante. Sureño, nortino, la casa el asesino. Vengan todos pa' acá que en la esquina hay más vino. Desde la capital de mi país, calambre en el volante. Para toda la gente nacida dentro de este valle. La bulla de la calle siempre se hace presente. El centro de atracción, diversión a mi mente. Agilizada forma de marcar el paso rápido. Es el ritmo de Santiago en lo profundo intrépido. Estudio, producción de este audio dimensión. Doy el cambio, distorsión de la noche santiaguina. Santiago querido, Santiago añorado. Santiago querido, Santiago añorado. Santiago querido, caminando a través de esta vez. Tres niveles chocan como siempre. Dedicación a quien no sobrevivió a la persecución que dominó Santiago mientras crecí. Primero noveno, calambre, metropolitana, acción santiaguina, invasión. Afirmando desde la oscuridad del terreno. M5D desde el infierno. Desde infierno. Amigos, juntas por todas partes encuentras. Y pobres si se juntan porque empieza la pelea. La guerra de mundos iguales, distintos. Calambre se acerca y casi mira el infinito de la gente gritando en la plaza. Celebraciones, variación, los pagos, aprieta, raja, corre, corre más. Ven a caso, lanzarás el rostro cubierto y mi veneno ya tendrás. La capital, ciudadano rebelde, contrincante del alcalde. Que se encienda uno verde, no pasó por el alambre. Mi visión desde el infierno, gran avenida, calle grande. Así suena Santiago cuando hoy canta calambre. Debajo mi trabajo sumergido en lo más bajo de esta tierra movediza donde pisan nuestros pasos. La basura es el desecho como el que dirige el tránsito. Es el verde gusano disfrazado de parásito. Santiago querido, Santiago añorado. Santiago querido, Santiago añorado. Gritos procesados, conservados entre tumbas. Equilibrio al borde de cualquier control. Mi control de verdad, insolente y chocante raza. Donde muere el inocente y calambre se alza entre almas. Reproduciendo la realidad. En mi pueblo el idioma radical se mezcla con asfalto hip hop. Puedo ver mi ciudad, Santiago querido, calambre impactando. Metro, micro, taxi, es la locomoción. Maldición, infiernos en el interior. Me dejan sin respiración. Dame la alegría que merezco, por favor. Da la acción, el demonio sale tarde. Llegó la hora, pico, tacos siempre son gigantes. Y largo andante, caminante. Los rayados en todas partes. Y sigue la conexión en las ciudades. Calambre, STGO. Santiago querido, Santiago añorado. Santiago querido, Santiago añorado. Estás en Showbiz. Calambre. Yo. 2014. Chica buena. Oh.
Con el equilibrio exacto ella sobresale sobre 100. Solamente detonó según comienzo explícita, obligada a vencer. Sé cómo es, intenten elevar un nuevo nivel. Elegir su bando, quedarse en el suicidio aroma atrapado en su piel. Ni siquiera contable, gasta mafia, intocable. Sorprende el sur de esta detalle. Encuentra una que supere, ostenta su belleza tal cual es. Físico, déjala mover, instinto vuelve a aparecer. Lamentable sea odio, es típico lo que es bien. Una chica buena, una buena chica más. Dan aquí, ya la dentro de la gente. Mi chica buena sabe que mueve de manera diferente. Cuatro dedos de frente, inteligente, caliente, sensual. Llevo contigo una conexión de mil vidas atrás. Cero conexión con traicionar su instinto carnal. Ponte en posición para bailar los beats de este buen rap. Es de verdad que llevará tu condición de chica buena, elevémonos al sol por dos que completa la meta. Buena chica, es una chica más. Por sobre todo soberana, superior, experta, elegida, prevista como la mejor. Incomparable, fenómeno es ella, denominada como una exquisita flor. Su arquitectura sagrada, embarrada, escultura, pintura, textura. Puede manejar la vida muy claro, por escribirme donde sea. Puede parecer que suene extraño, extraño sería vivir sin ella. Buena chica, ven a mí, para mí, ilumíname, ánimo en un minuto anímico, solo para mí. Quisiera decir, solo consentir que es así, que es necesario, que debo repetirlo. Una chica buena, es una buena chica más. Calambre. Esto es Calambre, cantándole a las chicas buenas que escuchan Show Beats. En la casa, sabes cómo se mueve muy bien. Una buena chica es una chica más. Próximamente las mejores radios del mundo. Calambre, chica buena. Show beats. Yeah. Así comienza el escándalo. Que se prendan los computadores de todo Santiago y el mundo. Santiago. Conseguir distinguir en sí el fin sin confundir. Es decir, acá no es así, aquí va sin silencio. ¿Quieres seguir? Claro que debes, de dónde viene bien. Poblaciones, como suceden, extensiones, gritos crecen de bloques, bosques a calles, bienes. Santas periferias, miles de casas rodean la ciudad y mantienen distancia. Mi tour los llevará a ver de cerca, tal como es la vida en esta sub o cualquier vereda. El mismo paisaje espera afuera. Zombies cuelgan, cabos trepan, alto, claro. ¡Súbelo! No se quedan, créalo. Suburbio bajo sur, complico. Nunca hice caso, ¿quién? Me obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, al miedo. Honores hábitos, respeto. Oscuros caminos, se formó. Empresa tráfico, negocio. Acá Calambre vio cómo emprender el futuro. Acá no es seguro, la Biblia se hace puro. Si me saca del apuro, constancia y seguro. El valor del oscuro, angustia, el puesto, el costo. No lo asumo, te apuesto que salgo de esta miseria. Primero en cartones, segundo en botellas. Atrás los lujos lejos y quedan. Yo apago la vela y me duermo. Otro día más para alimentarse. Vivir con lo justo no crea contrastes. Acá similares son la vida desastre. Más problemas, más tonteras, más te quemas. Más soluciones perdidas, este momento escondido. Oportunidad falsa, tanto podrido me la mata. Más regreso a casa, voy por una mano. Mira que hace falta criarlo. Estudio bajo sur, complico. Nunca hice caso, ¿quién? Me obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, al gueto. Pobres hábitos, respeto. Oscuros caminos, se formó. Empresa tráfico, negocio acá, Calambre. A la vuelta de la esquina, sobre la vereda. Tan solo un paso de la cuneta. Observa la brevedad, sin novedad. Ver la verdad, parece que no le gusta. Esto sí que es vida. Traigo mil movidas, tengo lo que pidas. Si vienes de arriba, primera calidad. La mejor cualidad, quedaré en pálida. Queridos, acá la gente roba. La fabulosa mano de los ajes salen.
miles a perito, ganando mérito a través del mundo va aquel el gueto. Ciudad gota gorda sin quitarse se agota gana. Provoca tentación, no perdona na, que na. Ni cana ni pena, que opinas si apenas caminas por mi zona. Personas humanas, rompe las cadenas, no existen condenas, abre la ventana. Realo, suburbio bajo sur, complico. Y nunca hice caso, ¿quién? Me obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, al gueto. Honores, hábitos, respeto. Oscuros caminos, se formó. Empresa, tráfico, negocio. Y acá calambre vio. Realo, suburbio bajo sur, complico. Y nunca hice caso, ¿quién? Me obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, al gueto. Honores, hábitos, respeto. Oscuros caminos, se formó. Empresa, tráfico, el negocio. Que acá calambre vio en Showbeat. Yeah. Yo hago religión que asumo, indignos en el aire, desaparece como humo. Y yo en mi puesto siempre firme asumo. No hay solución para esta maldición. Ok, señoras y señores, más fuerte el aplauso. Gracias. Para Calambre en la casa, tremendo, tremendo crew, por buenazo, supuesto acá. Buenazo. Ya chiquillos, ¿se escuchó bien? Se escuchó maravilloso. Perfecto, bacán. Gracias a todos los que estuvieron ahí chequeando esta sesión. Pero antes de despedirnos, por supuesto, nos queda poquito, muy poquito, ya nos tenemos que ir. Pero nada, me encantaría que dieran sus saludos correspondientes. La gente, ¿dónde va a poder verlos o escucharlos pronto? Cuéntenos todo ahora ya. Ya, ahora ya, mañana. Mañana en Club Babilón los esperamos y vamos a estar teloneando a los Tetas en la fiesta funk. Esto queda en el Metro Trinidad, línea 4. La preventa está a 5.000 y la entrada a 6.000. Mañana, chiquillos, los Tetas y teloneando Calambre. Y el también, 7. Y también. Perdón. Y después, Epicentro, después de Tocata, nos vamos directamente a Club Radical, donde es la despedida de Nico Foex, que se va directamente a Europa por 3 meses. Estamos todos. Toda nuestra buena onda para él, para nuestro hermano. Le deseamos lo mejor, que le vaya muy bien. Mañana vamos a apoyar allá la fiesta. Club Radicales. Muy bien. Después, el 7 de junio en Valparaíso, vamos a estar sacando una fiesta ahí adelante, los 20 años de Calambre también en Valpo. Buena. Y se vienen hartas sorpresas también adelante, pero nada confirmado, así que no puedo decir nada, pero ahí no les voy a mandar la información para que la pasen por acá. Unos saludos a la familia. Sí, por supuesto. Epicentro. Sí, un saludo a mis dos hijos y a mi mujer. Y a mi madre también. Oscar. Sí, también a mi hija Karim, la amo, la adoro. Jale. A mi mujer Karen, a toda mi familia también, mis hermanos, ahí que están siempre atentos. Toda la gente con la que trabajo también. Yo le mando un súper beso a mi esposa Andrea. Le mando un saludo a mi socio ahí en Tu Padre Limitada, Comunicados para Siempre. Monicaco.cl. Tu Piper. Potoco Discos. Oh. 31 de Gran Avenida. La Habitación del Pánico. Y a todos los cabros que están ahí disfrutando la buena bless y la música con Calambre. Y gracias por invitarnos en Show Beats. Nos vemos pronto. Yeah, yeah. Señoras y señores, fue una tremenda sesión para todos ustedes que estuvieron acá. Una sesión maravillosa, maestra, en un viernes especial por el feriado, con tremendos amigos, tremendos invitados, gente que admiramos muchísimo y estamos muy felices de poder llevárselos también a través de nuestro espacio, Showbeats en la casa. Yeah. Okay. Chiquillos, muchas gracias por hacer tiempo de venir. Gracias por invitarnos. A ustedes, muchas gracias. Por ser parte. ¡Un gran aplauso! Yeah. Yeah. Gracias, gracias. Chau, 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 chau. CO2 en la casa. ¿Qué significa para ti Showbeats? Bueno, puedo decir que Showbeats es perseverancia y constancia, y yo creo que es uno de los valores más importantes que yo valoro harto en la movida hip hop en Chile en general, porque han estado ahí, han perseverado y han seguido y nunca, digamos, han dejado de estar presentes. Y en todos lados, como les decía, cada vez que ando por la calle veo un sticker de Showbeats, cada vez que hay un evento aparece el logo de Showbeats. Yo creo que es un apoyo y es un medio importante. Gracias, CEO. ¡En la casa! ¡Ay! Estás en Showbeats. Los sonidos y la ciudad nos vuelven a encontrar. Durante 2 horas viajamos por lo más profundo de la cultura urbana nacional e internacional. Hip hop,
skate, graffiti, redes sociales, funk, bikers, street dance, soul, eventos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 17 a 19 horas por la señal online de Radio UNIAC. Esto fue Showbeats. Junto a Leo Germán y Marcelo González. Más información en www.showbeats.cl. ¿Ha sido una fiesta en el sol? Be animal, be magical, be sexy. Peppermint, anteojos de sol. Para los que van a fiestas en el sol. Estás en Showbiz. Estás en Showbiz. Estás en Showbiz.